Soy Almudena Fernández Fontecha, soy profesora del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja. Imparto junto con mi compañera, la doctora Melanie Terrazas Gallego, el curso de formación a PDI de la Universidad de La Rioja, técnicas y recursos en la enseñanza de asignaturas en inglés. Pues en este curso de formación a PDI lo que intentamos es ofrecer técnicas y recursos de enseñanza de asignaturas universitarias en un idioma extranjero, en este caso en inglés. Para eso utilizamos la plataforma que nos brinda NOS. El curso está dirigido a profesores universitarios. El curso tiene una duración de 10 horas presenciales y 30 no presenciales. Y los profesores interesados en este curso pues son tanto del ámbito científico como del ámbito humanístico. Generalmente se apuntan al curso profesores de los distintos departamentos de la universidad que tienen algún interés en un futuro no demasiado lejano impartir alguna asignatura universitaria en inglés. La razón por la cual se apuntan es pues, porque ellos consideran que les faltan esos recursos, esos materiales, esas herramientas necesarias para poder impartirlo de forma adecuada. La participación es muy activa y en este curso hacemos una exposición de lo que es la metodología. Les vamos presentando los recursos con los que podrán trabajar, cómo realizar las actividades, etc. Y al final del mismo pues, les pedimos que realizan una unidad didáctica a INCLE y la evaluamos. Si esta unidad cumple con todos los requisitos que nosotros les marcamos, pues superan el curso. Pues llevamos 3 años impartiendo este curso. El primer año no hicimos uso de ninguna plataforma, digamos, online. Y para el siguiente año pensamos que necesitábamos algún tipo de apoyo para guardar, albergar los recursos que íbamos mostrando a nuestros profesores. Pensamos en NOS, yo ya conocía esta plataforma y pensé que era un buen lugar para almacenar e ir actualizando todos los recursos que ya habíamos ido recopilando para este curso en una edición pasada. Efectivamente, yo creo que la experiencia fue muy positiva. Los alumnos nos dieron las gracias por este curso, nos agradecieron muchísimo tener los recursos disponibles, no solamente durante el periodo en el que se imparte el curso, que son pues, 3 días, 10 horas, sino que los tienen disponibles durante todo el año hasta la siguiente edición del curso. Yo creo que está dando un muy buen resultado. Mientras damos la clase, enseñamos cada recurso, ellos pueden interactuar, se están familiarizando también con lo que ofrece NOS. No estamos haciendo un uso más allá de NOS como repositorio de recursos, pero sí podemos pensar o está en nuestra mente abrir un poco más el curso a otro tipo de herramientas, por ejemplo, que ofrece NOS, quiero decir, por ejemplo, podemos utilizar la parte de discusión o hacer algún tipo de foro en el que los alumnos se impliquen más en el uso de cada recurso. Lo primero que hacemos es pedirles que se registren en NOS, presentarles este instrumento y a lo largo del curso lo utilizan para diversas actividades. En primer lugar, para seguir nuestras explicaciones, pues, el esquema de lo que vamos a presentar, pues, algún documento con las pautas para la redacción del trabajo. Y a lo largo de las 10 horas vamos explicando pues, tanto los recursos que colgamos en los impresos como multimedia. NOS nos permite ir entrando uno a uno y en el caso de los recursos multimedia pues es un acercamiento a los vínculos muy directo y en tiempo real y
presentado todas estas herramientas y estos recursos por medio de NOS. La utilizamos también para que nos hagan las consultas oportunas, pues por medio de correo. También nos permite, si surgen dudas durante el curso, pues ir reponiendo los recursos, ir añadiendo vínculos y, a lo largo de los 3 días. Y por último, pues ellos van colgando o enviándonos el trabajo pues, en las distintas fases, borrador hasta que ya llega el trabajo definitivo. Y por medio de ellos también nosotros les damos retroalimentación. Y bueno, resulta pues, un elemento muy útil en la impartición de este curso al profesorado universitario. Además es que es algo que no nos permitía la plataforma de la universidad, nos encasillaba demasiado y mientras que NOS es mucho más flexible, mucho más se adecua mucho más a nuestras necesidades para la impartición del curso. Bueno, pues esta es la página que hemos creado, la sección de NOS en la que nosotros estamos trabajando. Básicamente se trata de cubrir la parte del índice donde tenemos recogidas las siguientes categorías. Pues tenemos información sobre el curso, tenemos recursos online con un montón de especificaciones dentro, secciones, y bueno, y los recursos los vamos agrupando de acuerdo a cada una de estas secciones. Tenemos finalmente una sección de recursos impresos. Estos son recursos de bibliografía o referencias que teníamos de la biblioteca y de otras fuentes que no son online, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es una especie de digitalización de estos datos y ponerlos a disposición de los alumnos a través de la plataforma. Finalmente, aquí tenéis un apartado, en Submit Your Work Here, en el que ellos suben sus trabajos, los que tienen que realizar después de asistir al curso con nuestras indicaciones. Y bueno, ellos envían ahí sus trabajos. Principalmente les decimos que los envíen simplemente a las profesoras del curso, a Melania y a mí. No lo comparten entre ellos, pero puede ser para el futuro una idea para pensar, ¿no? Si abrimos esa parte o la dejamos tal y como está. Este es un ejemplo de recurso que tenemos aquí colgado en NOS, que, bueno, es una página web, sin más, que de alguna manera acerca el uso de las infografías en la enseñanza de cualquier contenido. A ellos les gusta mucho este recurso. También la intentamos etiquetar convenientemente para que su búsqueda sea más